lo describo como la mejor actividad del mundo. Mi nombre es Nilton López, tengo 32 años, he dedicado 7 años a la parte de trabajos en altura. A 175 metros de altura, Nilton López arriesga su vida en un trabajo que para él resulta desafiante: mantener las ventanas del edificio más alto de Medellín en buenas condiciones. Expuesto a fuertes vientos y a un clima incierto, este hombre pasa la mayoría de su tiempo suspendido en el aire. Mucha gente nos pregunta que si nos da miedo. Sí, a mí me da miedo trabajar, pues me da miedo cuando llego, me da miedo el vacío, la sensación que se siente, pero disfruto de esa sensación. Todo lo que tenga que ver con alturas, desde impermeabilizar, que es la tarea que realizamos acá en el edificio Coltejer, sellamiento de las ventanas. Filosofía principal de nosotros es la de trabajos de difícil acceso. Lo primero que hay que hacer antes de comenzar cualquier labor de trabajos en altura es hacer un chequeo básico de los equipos, mirar el estado del arnés, que es todo el sistema que tengo completo. La parte de las eslingas, que es lo que me sirve para conectarme a una línea de vida. Y el punto de anclaje, que en este caso es la línea de vida. En este momento vamos a implementar una técnica de ascenso que se realiza con un sistema descendedor. Y el descendedor. Acá, como pueden observar, tenemos dos líneas. Nos disponemos a realizar una labor aquí de mantenimiento de impermeabilización de la parte de concreto. Como si nada. No quiero. Fue lo mismo trabajar a esta altura que trabajar a 30 metros, a 20 metros. Las herramientas utilizadas por estos trabajadores en las alturas, como brochas, tornillos, hidrolavadoras, llaves y taladros, están debidamente aseguradas. Sin embargo, si una de ellas llegara a caer por accidente, recorriendo una altura de 170 metros desde la punta del edificio Coltejer, y multiplicada por la gravedad de la Tierra, es decir, 9.8 metros por segundo al cuadrado, caería con una velocidad aproximada de 55 metros por segundo, equivalente a más de 80 kilómetros por hora, suficiente para causar daño o, en el peor de los casos, la muerte a quien pueda recibir el impacto. Esta velocidad final es comparable con la velocidad a la que puede viajar una bala de 100 metros por segundo, convirtiendo casi cualquier objeto en un arma contundente. Con estas personas que hacen estos trabajos, simplemente hacemos cumplir esta normatividad, que cumplan con todo lo que son los equipos de seguridad, que tengan los equipos reglamentarios y certificados, que tengan la experiencia. Igualmente ellos tienen que estar certificados y avalados, en este caso por entidades como el SENA, que es la que aprueba este tipo de trabajos y la que le da el aval a estas personas para realizar estas actividades. Nosotros hacemos una verificación de todo esto, que sean las personas idóneas para hacer este tipo de digámoslo así, de trabajos. La escalada como tal es uno de los deportes más seguros que hay. De los deportes extremos, es el más seguro que hay. He escuchado comentarios de, por ejemplo, como el de mi abuelita, que me dice que si yo no quiero la vida, hasta de comentarios como qué tan bacano lo que ustedes hacen, cómo hacemos para iniciarnos en este trabajo. Mi familia, pues a ver, mi esposa, como siempre lo he dicho, mi esposa al principio fue un poco reacia a este tipo de actividad, pero cuando vio que económicamente era bueno, pues ya la cosa cambió. En el trabajo de alturas todos los equipos tienen una resistencia, todos vienen con una capacidad máxima de carga.
por lo general el rango mínimo son 5.000 libras. Los procesos médicos que son, son muy simples, pero hay que cumplir pues, está exámenes de sangre, exámenes psicológicos y un examen físico. Todo esto lo hace un médico general, examen de visión, audiometría también. Entonces, ya de acuerdo a la ley, hay unas mediciones pues, que debemos de cumplirlas. Si estamos por debajo, entonces no pasamos o no somos aptos. Hasta el momento, Nilton asegura no haber tenido situaciones infortunadas, pero la aparición de agentes externos, como la descarga de un rayo, podría ser fatal. Aún así, él continúa subiendo hasta la cima. Su temor a las alturas no supera su afición y entrega por este oficio. Pues, como mirándolo por día promedio, 150.000 pesos el día. Doy muchas gracias a Dios y al universo por esta bendición que me permite y por darme la oportunidad de realizar una labor tan bonita como esta. Si tuviera la oportunidad de escoger otro oficio, creo que escogería de nuevo la escalada. Me encanta esta labor porque desde acá puedo mirar lo pequeño que somos, lo insignificante que somos. Nos han llamado para bajar un gato de un árbol, la señora que dice que se le subió el gatico al árbol y que no quiere bajar de allá, que cuánto le cobramos por bajarle el gatico.